Martín, que, volviendo un poco al tema del automovilismo, ¿qué es lo que más te gusta estar metido en este mundo de las carreras, el mundo tuerca? Bueno, la verdad que lo que a todo piloto le gusta es subirse arriba del auto y manejar el auto, que es lo más lindo, sentir la velocidad y hacer unos tiempos, porque cuando hay malos tiempos tampoco nos gusta mucho, pero sí creo que lo lindo es ponerte la presión encima, salir a la pista, buscar los tiempos y bueno, tratar de hacer lo mejor posible. Pero además de la carrera misma, cuando tú te subes al auto en el fondo y ya todo es una competencia, obviamente contra tus rivales, pero también contra el tiempo y contra un poco tu cabeza, ¿cómo te preparas para eso? ¿Hay alguna preparación mental, alguna disposición por parte tuya para poder hacer un buen desempeño dentro del auto? Bueno, el gimnasio es lo más importante que hay, porque te ayuda, el físico te ayuda a mantener la cabeza fría, porque uno cuando uno se cansa empieza a perder su capacidad mental y empieza, bueno, a cometer errores, a desconcentrarse. Entonces, teniendo un buen físico, manteniendo un pensamiento tranquilo y que es lo que te hace, bueno, tomar decisiones a la hora de estar en carrera. Y a propósito de lo que te gusta hacer dentro del mundo tuerca, me imagino que ya para ti es como un poco un sueño cumplido el haber salido de acá de Chile y estar como en la cuna del automovilismo norteamericano que es Indianápolis. Estás viviendo en Indianápolis. ¿Cómo es un día común para ti cuando no hay carrera dentro de la semana? ¿Qué es lo que hace Martín Escucio en Indianápolis en la vida de él? Duermo todo el día. No, me levanto, me preocupo de tener un buen desayuno porque es muy importante para todo el día. Voy al gimnasio, que bueno, es la parte más importante de mi día porque es lo que mejor tengo que hacer y lo que me prepara para todas las carreras. Y después de eso me paso generalmente todo el día en el taller con los autos de carrera, con los mecánicos, teniendo buenas relaciones, que es muy importante, ayudando en lo que puedo. Y después ir a mi casa y acostarme lo más temprano posible para el otro día volver a lo mismo, a despertarme temprano y a entrenar, que es lo más importante. A propósito del equipo, ¿cómo está compuesto el equipo Juncos Racing, principalmente para lo que es tu estructura de trabajo con tu auto? ¿Tienes algunos mecánicos dedicados a tu auto? Bueno, ¿Cómo es la estructura ahí del equipo? tengo un mecánico personal que tiene su ayudante y eso es todo. O sea, el ingeniero es el mismo para los cuatro autos. Y la relación con todo es muy Está fluida. muy buena, sí, no hay ningún problema, la verdad que nos llevamos muy bien, nos reímos, somos serios cuando tenemos que hacerlo. No, no son todos Todo muy latinoamericanos. tranquilo. Ricardo Juncos, el dueño del equipo, es argentino. Me comentabas que hay dos pilotos, dos coequipos tuyos que son venezolanos. ¿Los demás son todos norteamericanos? ¿Cómo es la nacionalidad del equipo? Es medio internacional el equipo, porque bueno, tenemos el dueño que es argentino, el ingeniero es argentino, tenemos mis dos compañeros de equipo que son venezolanos, un compañero de equipo que es americano, mi mecánico es inglés, otro mecánico es argentino. Entonces hay de todo un poco, los demás son todos americanos, pero hay de todo un poco, es bien internacional el equipo. Y en tu desempeño en este Road to Indy, el tema del idioma, ¿no te ha complicado La verdad, adaptarte hasta a ahora Estados no, Unidos? no mucho. Me cuesta un poco porque de repente uno se pone nervioso porque tiene que traducir tantas palabras en la cabeza, pero cuando estoy tranquilo sale todo fluido, no importa. Volviendo un poco a lo que te gusta, a lo que estábamos viendo antes, si nos pudieras comentar un poco, vimos como lo que hacías en un día común. ¿Qué hobbies tienes? ¿Qué otras cosas te gustan fuera del mundo de las carreras, fuera de lo que tú haces? Bueno, me gusta jugar los simuladores, creo que es algo muy importante, además de ser un hobby, es como un trabajo, porque tenemos los circuitos, aprendemos con los autos, y eso es lo que me gustaría hacer bastante. También me gusta salir también a dar una vuelta, como a todos los chicos de 20 años. Me gusta salir a dar una vuelta, a conocer lugares, pero no hago mucho que quiera. Y así como deporte, sabemos que te gusta algo, por ejemplo, el golf Me o gusta deporte así. jugar al golf. Bueno, cuando vengo acá a Chile lo practico más con mi mejor amigo porque también le gusta, así que es algo muy relajante, como caminar ahí en pasto verde, los árboles. Creo que es algo que te saca totalmente de la.